Ali. ¿Hablarás con Husna? ¿De qué quieres hablar? Dilo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás asustado? Sí. Quiero decir, ¿qué es lo que no puedes decirme directamente? ¿Y quieres que Ali me diga? No es así, Husna, estás malinterpretando. Yo tampoco te hablo. Hoy quiero todas mis respuestas de Mina. No soy responsable ante ti. Como no eres responsable. Estás viviendo en mi casa. Me estás engañando. Y sigue actuando tan terco. No te toleraré aquí ni por un segundo. Sal de aquí. No iré a ningún lado de aquí. ¿Por qué no vas? Esta es mi casa. Te estás olvidando. Es la casa de Ali primero. Me iré de aquí si me pide que me vaya. Husna. Husna. Sentémonos y hablemos de eso. Bueno. No. La decisión se tiene que tomar hoy. Dile que salga de esta casa ahora mismo. Ahora mismo. Husna. Lo que está mal. ¿Estás dudando de mí? ¿Duda? ¿Estoy dudando de ti? Creo completamente que... Dile que salga de la casa ahora mismo. Yo la traje aquí, ahora te digo que le digas que se vaya. Husna, ahora estás insultando a Temenna. Exactamente. Ella puede ser lastimada. Sí. Y no soy un humano, no me lastimo. ¿Y qué pasa con las cosas que me duelen, Ali? ¿Te ha importado eso? ¿Alguna vez has pensado en la forma en que estoy sufriendo? ¿Qué pasó de repente hoy? ¿Qué es esta pregunta? Bien, entonces, déjame decirte. Cuando solías levantarte por la noche e ir a ella. ¿Qué opinas? No sé nada. Lo sé todo. Esta fue la confianza que nunca quisiste romper. ¿Qué deseas? Dime qué quieres. Debería mantener los ojos cerrados incluso después de ver todo. Sacarla de esta casa. Ya no puedo tolerar esto. Husna, estás malinterpretando. No hay nada de eso. Todo ha pasado, lo he entendido todo. Dile que se vaya de aquí. Eso es suficiente, Husna. ¿Hasta cuándo te engañarás a ti mismo? Ali nunca fue tuyo para empezar. Temenna, estoy hablando con ella. ¿De qué hablas? Ella es mi prima, ya no la puedo engañar. ¿Qué? Temenna. Ali no me estaba engañando. Me estabas engañando, Mina. Y he hecho tanto por ti. Te amaba más que a nadie. Te cuidé más que a nadie. Y esto es lo que me devolviste. Todo el mundo me dijo, pero no escuché a nadie. Ahora puedo ver todo claro.
tú nunca me amaste. Usna. Sal de aquí. Detener. Usna. Mina no irá a ninguna parte. Agua. No hay agua aquí. Tú. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste? Asombroso. Dejaste la puerta abierta y me preguntas cómo entré. ¿Por qué has venido aquí? Quería conocerte. Sal de aquí. Antes de que alguien te vea aquí. ¿Quién va a ver? Sí. En realidad lo olvidé. ¿Dónde está la tía? Déjame conocerla. Vicky, por favor, vete de aquí. ¿Qué pasó, Annie? Deseabas ansiosamente que conociera a tu madre. Estoy aquí para conocerla. ¿Qué deseas? ¿Qué quiero? Solo tengo un deseo inocente. ¿Qué deseo? ¿Qué? ¿Por qué ella no va a ir? ¿Por qué? ¿Por qué ella no va a ir? Sí. Me olvidé de nuevo. Dígame usted. Este hijo tuyo. ¿Quién es el padre de este hijo? Usna, ¿qué tipo de pregunta es esta? Así me darás la respuesta de cada pregunta que le haga. Ok, entonces dime quién es el padre de este niño. Husna. Sabes muy bien que Bilu es el padre de este niño. Mentir. Estás mintiéndome. Hablé con Bilu hoy. Me dijo todo. Que ambos no tenían tal relación con él. No hay tal relación. Dime, ¿de quién es este hijo? Eso es todo. Eso es suficiente, Usna. Por favor. Ahora deja de crear una escena aquí. Esto no va a terminar así, Ali. Solo terminará cuando obtenga todas las respuestas a mis preguntas. Entonces, dime, Mina. ¿De quién es el padre de este niño? ¿O te has vuelto tan descarado? ¿Que ni siquiera sabes quién es el padre de este niño? ¿Te sientes mal? No. ¿Estás herido? Así es exactamente como sufro. Cuando pierdes todo el respeto en los ojos de alguien. Igual que tú. Annie. Vicky, vete de aquí, por favor. Por favor, vete. Ve desde aquí. Annie. Mi amor, ¿por qué te quieres esconder? Ella sabe todo. Sobre tú y yo. ¿Qué cuánto me amas?
¿Dónde está ella? Querida Annie. Vicky, por favor, vete de aquí por ahora. Está bien, al menos escúchame primero. Estaré de acuerdo con todo lo que digas, pero por ahora solo ve. ¿Dónde está ella? Querida Annie, ¿dónde estás? Bueno, me esconderé en algún lugar aquí. Annie, usted está aquí. Estaba preocupado. En realidad tenía sed, así que vine aquí a beber agua. Bien. Ven entonces bien. Bueno. Estás tan asustado. ¿Qué deseas? No tenía tu número de teléfono. Así que pensé que debería venir. Vine aquí para decirles que es hora de la próxima entrega. ¿Y qué si digo? ¿Que no te daré dinero entonces? Entonces te respondo que serás responsable de tu propia humillación. Y ese trabajo del que te enorgulleces. Eso también lo perderás. Comprendido. Entonces tienes que hacer lo que te digo que hagas. Mantente feliz y déjame ser feliz. Por cierto, tu mirada dormirá en la noche. Te ves aún más hermosa. Ali, no puedo escuchar más que esto. No le hables. Te estoy preguntando. Usna, ve adentro. No iré a ningún lado. Hoy quiero saber la verdad. ¿Verdad? Sí, te juro que no podrás soportar la verdad. Temenna. Nunca he visto una mujer más vil que tú. Suficiente. Antes de llamarme Bill, usted debe saber. Tu marido. Él todavía me ama incluso hoy. Y el niño que te preocupa mucho. ¿Sabes quién es su padre? Ali es. Nina. Usna, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Todavía me estás cuestionando? Mírame. ¿Todavía me estás cuestionando? ¿Eso qué he hecho? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime, ¿por qué me has engañado? No te he engañado, Usna. Quería decírtelo, pero no pude reunir el coraje. Usna. Usna, al menos escúchame. No quiero escucharte. Si me has dicho que me vaya de aquí. Me hubiera ido de aquí en silencio. ¿Pero por qué me hiciste esto? Usna. Usna, quería decirte. Pero no pude reunir el coraje.
es lo que me querías decir? ¿Qué? Que te estoy engañando. Ali. Ali odiabas el engaño y las trampas. Entonces, ¿cómo podrías engañarme? Siempre confié en ti. Nunca te cuestioné. Ambos han arruinado mi mundo. Ambos me han engañado. Mena, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esas promesas? ¿Por qué hiciste esos sueños conmigo? ¿Cuándo no querías ser parte de eso? Eso es suficiente, Husna. Detén tu drama. Ali ha estado de acuerdo. Él se casará conmigo, pero también te tendrá como esposa. Nosotros, todos podemos vivir en esta casa muy fácilmente. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Muy bien. Recordar lo que solías decirme. Que uso tus cosas usadas. Ahora. Eres tan valiente. Eso. Usarás mi cosa usada. No. Lo estás diciendo mal. Te estás olvidando. Que Ali era mío. Él es mío. Y él siempre será mío. Termina la conversación entonces. Ustedes dos pueden ser felices juntos. Ali, es mejor que me vaya de aquí. Husna, ¿cómo puedes dejarme aquí? Dejándome. ¿Me detendrás, Ali? ¿Pero por qué? ¿Has perdido todos tus derechos sobre mí? ¿Comprendido? Husna, eres mi esposa. Estás casada conmigo. Estás diciendo esto emocionalmente. Usted no me puede dejar. Usted no me puede dejar. Ahora no tengo relación contigo. Ahora ambos van a entrar en una nueva relación. Así que no soy necesario aquí. Husna. Husna, por favor, escúchame. Husna. Husna, sabes muy bien que Bilu es el padre de este niño. Mentir. Estás mintiéndome. No iré a ningún lado de aquí. ¿Por qué no vas? Esta es mi casa. Te estás olvidando. Es la casa de Ali primero. Me iré de aquí si me pide que me vaya. Husna, ahora estás insultando a Temenna. Eso es suficiente, Husna. ¿Hasta cuándo te engañarás a ti mismo? Ali nunca fue tuyo para empezar. Husna. Mina no irá a ninguna parte. Husna. Eso es suficiente. Por favor. Ahora deja de crear una escena aquí.
¿Qué has hecho? ¿Hice? ¿Qué he hecho? Temenna, ¿por qué le has contado todo a Usna? Ella tenía que saber la verdad algún día. Ella tenía que saber la realidad. Si se lo he dicho, tal vez me haya entendido. La conozco. No viste. Ella nunca podría haber entendido esto tan fácilmente. Entonces le dijiste todo. Ella debe estar tan herida. ¿A dónde vas? A Usna, debe estar llorando. No sirve de nada, no viste que estaba tan enojada. ¿Quieres que la deje ir? ¿No es así? Ali, ¿por qué peleas conmigo? Ella no te escucho, ¿cuál es mi culpa en eso? Sí, todo sucedió, pedimos disculpas. Ella podría perdonarnos. Si te casas conmigo, no significa que te estás divorciando de ella. Tu marido. Él todavía me ama incluso hoy. Y el niño que te preocupa mucho. ¿Sabes quién es su padre? Ali es. Detén tu drama. Ali ha estado de acuerdo. Él se casará conmigo, pero también te tendrá como esposa. Ahora eres tan valiente que vas a usar mi cosa usada. No. Lo estás diciendo mal. Te estás olvidando que Ali era mío. Él es mío y siempre será mío. Usna, ¿a dónde vas? Donde quiera que vaya. Pero... no me quedaré aquí. No te dejaré ir, Usna. No te dejaré ir. Ali, no voy a parar hoy. Hoy has traspasado todos los límites. Si me quedo aquí aunque sea un segundo más, entonces seré asfixiado aquí. Husna. Mirar. Yo sé eso. Ali es habitual de ti. Le dolerá mucho si te vas de aquí.
Usted está aquí para cuidar de él. No, Husna. Si lo quieres, entonces me iré de aquí. Pero no vas. ¿Qué dirá la gente? Que una hermana ha arruinado la casa de la otra hermana. No tienes que preocuparte por mí. Esta sociedad. Esta gente no te dirá nada. Esta casa. Estos lujos te los quedas. He cometido un error. Lo siento. Perdóname. Lo siento mucho. Ay, ¿quién soy yo para perdonarte? Tú, que siempre seas feliz. Este es mi único deseo. Usted no me puede dejar. Tú eres mi esposa. Estás casado conmigo. Sin alas. Todas mis relaciones contigo. Todo es sin sentido. Y de todos modos, esas relaciones sin sentido no debería restringir a nadie. Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir.